México. Eduardo, buena tarde. Adelante con tu comentario. ¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Pues mientras en espacios poco cómodos, por cierto, se renegocia el Tratado de Libre Comercio en México, mañana habrán de firmarse acuerdos, convenios de colaboración que permitan que micro, pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo pequeñas empresas, pasen a formar parte de la oferta de los grandes centros o portales de comercio electrónico en el mundo, como son el caso de Alibaba, Linio, Mercado Libre, eBay y Amazon. Esto ha sido posible gracias a que el gobierno mexicano, específicamente la Secretaría de Economía, ha realizado convenios con los responsables de dichos marketplaces y ProMéxico desarrolló ya el bordado fino. Mañana se firman acuerdos que permitirán que en una primera instancia 100 empresas mexicanas puedan incorporarse de inmediato a varios de estos portales para incrementar de manera muy importante su presencia en los mercados internacionales. Se habla al menos de 130 millones de potenciales consumidores que estarían viendo los productos mexicanos. Hasta aquí dejaremos la colaboración, Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Buena tarde. Ahora hacemos una pausa. Al regresar, el presidente...